Hasta el mes de marzo se realizará el chipeo por parte de la gobernación provincial a las distintas zonas de esta provincia. La idea es que gatos y perros con amo puedan obtener su licencia y de paso tener información cuando el animalito, aquel familiar que está día y noche con ustedes, se pueda perder. Claro, por eso lo traigo, porque de repente los perritos se van a la calle y ya andan dando la hora, entonces así uno va a poder encontrar más luego la mascota. Como pasó para el año nuevo, que con los ruidos de los juegos, todo eso, vi muchos perritos en la calle que andaban perdidos. No sé si lo habrán encontrado los familiares y si tendrían el chip. Una iniciativa bastante buena, porque no tiene, mucha gente no tiene acceso a esto, y lógicamente para proteger a nuestras mascotas. Y el chip es algo ideal, porque tú inmediatamente tienes la esperanza de encontrarlo. Bueno, es muy importante, sobre todo cuando las mascotas se extravían, de repente salen con uno, salen arrancando, y esto va a ser un paso muy importante para que cualquier veterinario, el momento que la lleve, la pueda identificar, y van a tener todos los datos míos que van a poder llamarme en cualquier momento. Así que para mí es relevante el tema de del chip. Nos preocupamos del chip porque tenemos dos mascotas y, bueno, son parte de la familia, ya no son un perro y un gato, sino que son un hermano más, un hijo más, y hay que cuidarlos, pues. Es el amor que uno le entrega y el amor que a ellos, al ver que uno les da tanto amor, ellos también nos entregan amor a nosotros. Más de 600 han sido las mascotas en las cuales han ido trabajando durante el inicio de este año 2020 y se espera para mañana realizar 60 más a los vecinos de la población Nueva Oasis. Bueno, este año seguimos con el plan de implantación de microchip, fomentando el registro, ¿cierto?, de las mascotas. Vamos a estar en distintas sedes implantando. Así que llamar a la gente a cumplir con el registro de las mascotas, ¿no? Nosotros hacemos la implantación y entregamos inmediatamente la licencia. Invitamos a los presidentes de juntas de vecinos a acercarse a la gobernación también para solicitar que podamos visitar su junta de vecinos. Ahí invitamos a la gente que revise la página, el Facebook de la gobernación, donde indica los días y el lugar. Los requisitos es, primero, ser mayor de edad y ir con la cédula de identidad. Gatos y perros que son parte de una tribu, de un núcleo familiar, y que no importa las diferencias en el cuerpo, el amor siempre existe cuando están ellos cerca.